menos zipper, el sistema de zipper, porque vamos desde arriba hacia abajo. El sistema de cierre que podemos encontrar, el más común, es el de hooks frontales, que son los ganchitos que están al frente. Puede ser como las 5 o 6. Esa. El sistema de cierre más común es este, el que vamos a encontrar en muchas referencias. Ya se los voy a mostrar. Que son ganchitos frontales. Este tiene por lo menos 4 niveles de ajuste, lo podemos encontrar de 3 niveles, de 2 niveles, este de 4, que es súper útil. ¿Por qué me sirve este y por qué lo encuentro en tantas fajas? Porque me permite ir ajustando la compresión. Si yo quiero compresión alta, lo puedo ir ajustando. Si estoy en un proceso posoperatorio y me estoy desinflamando, lo puedo ir ajustando a medida que se va reduciendo la inflamación. Si tengo la cintura más pronunciada que la cadera o que el abdomen bajo, lo puedo mezclar, puedo abrochar más apretado en una zona y más sueltico en otra zona. Por eso este sistema de cierre frontal es tan popular, porque me permite jugar con él, jugar con la compresión, jugar con el ajuste, y es cómodo. Y genera una compresión bastante bien distribuida, como que la compresión en todo el torso está bastante bien distribuida, bastante pareja. También tenemos el sistema de cierre de zipper frontal. Podemos encontrar zipper frontal, que sería como algo como esto, y zipper lateral. Generalmente los sistemas de zipper traen unos ganchitos internos que nos ayudan a la postura, a que sea más fácil la postura, y nos ayuda a mantener todo en su lugar. Por ejemplo, mira que acá se ven los ganchitos, tenemos como bastante separadito para que no sea complicado de poner, pero yo me ajusto que si todos estos ganchitos y luego subo el cierre y es súper fácil de poner. ¿Cuál sería la ventaja de este? Si dijimos que en los ganchitos frontales la ventaja es que puedo jugar con la compresión y puedo tener una compresión bien distribuida y puedo ajustar el proceso desinflamatorio con mi faja, esto es que la ventaja de este sería la comodidad y que no se ve tanto, no se nota tanto, a diferencia de cómo se podría notar los ganchitos frontales. Entonces, si yo me estoy poniendo un vestido apretado, si lo voy a usar de uso diario y no quiero que se me note tanto la faja debajo de la ropa, yo puedo usar un zipper que no se nota tanto. Lo tenemos frontal y lo tenemos lateral también. El zipper lateral lo usan mucho como para vestidos apretados, ropita muy ajustada. Eso ayuda a disimular mucho porque el abdomen queda totalmente libre y plano, entonces no se nota tanto. También, ¿para qué otros procesos lo podemos usar nuestro zipper lateral? Para cuando tenemos un postoperatorio donde la cicatriz fue en esta zona. Entonces tenemos que si tenemos un postoperatorio, una cesárea, una abdominoplastia, una recuperación, cualquier procedimiento donde la cicatriz esté en el abdomen bajo o en el abdomen en la parte frontal, el zipper no me va a interrumpir o no me va a molestar, porque comienza como por acá y va como por este lado. Es súper cómodo, súper fácil de poner y no tiene una compresión tan alta como para que sea adecuada para un postoperatorio. Esos serían como los tres sistemas de cierre. ¿Qué otro? Otra parte. Los tipos de glúteo. ¿Qué tipo de glúteo podemos conseguir en una faja? Tenemos glúteos de nylon, tenemos glúteos de algodón y tenemos glúteos de power knit. Ese tipo de glúteo, el nylon, es súper cómodo, permite mucho espacio, permite que elongue bastante y permite que, por ejemplo, para los BBL es ideal ese tipo de cola en nylon. Nosotros lo manejamos, me la pasas, porfa. Esa. En la que me pasaste ahorita del zipper lateral y esta larga. Esa.
esto es una cola de nylon. No tiene muchas costuras, no tiene pinzas, no tiene como banda de realce acá. Tiene bastante espacio y esta tela permite bastante elongación. Si ven, yo le puedo hacer como bastante presión y ella va a ceder bastante. Eso mismo pasa en el cuerpo. Este tipo de cola es ideal como para un bibiel, que me ayuda como a darle espacio, no comprime, no aplasta, no maltrata la grasita que se pasó para esa zona. Entonces es ideal como para un bibiel. Para un uso diario es súper cómodo. Para la ropa que yo no quiero que se me marque tanto, que cargo una faja, este tipo de cola es ideal. Este tipo de cola es, la tenemos en algodón. El algodón nos brinda un poquito más de compresión que el nylon, no mucha, pero sí aprieta un poquito. El material es un poquito más firme y genera un poquito de compresión. ¿Para qué es ideal este tipo de faja? Para el realce. Por ejemplo, este tipo de cola que es en algodón, yo creo que no se ve tanto, pero este tipo de cola viene más que todo en marcas como Maria E, que tiene la cola súper alta, alto realce, nos brinda bastante, nos recoge bastante, disimula bien la celulitis, hace un realce muy bonito. ¿Y para qué no es ideal? Como para, por ejemplo, en estas referencias así tipo Maria E, estas son ideales para uso diario. Uso diario, un buen realce de cola y quedan súper bonitos. ¿Qué otra referencia tenemos en cola? Estas así más o menos, que son como de power net. ¿Qué quiere decir esto? Que son del mismo material de la faja. Si ven, aquí no hay como muchos cortes, ¿verdad? No hay como diferentes materiales, son el mismo material. ¿Qué hace esto también? Compresión, estiliza, queda súper bonito, hace buen realce de cola. ¿Para qué no es ideal? Para procesos postoperatorios no es ideal por colocar compresión. Si yo quiero que mi faja sea súper cómoda, porque lo que quiero es compresión en el torso y no quiero compresión en otras zonas, este tipo de cola no. Pero si quiero un realce, un alto realce o un realce súper bonito, o que me ayude a comprimir bastante o que me ayude a estilizar bastante, la cola tipo power net es ideal. Este tipo de cola generalmente lo podemos conseguir en fajas como Diane, en marcas como Diane, tenemos este tipo de cola y hacen un realce súper bonito. ¿Qué otra? La pierna. También podemos conseguir con bandas de realce. Por ejemplo, ¿cómo saber cuál faja me da un efecto levanta cola y cuál no tanto? Podemos conseguir esta bandita de realce. Vamos a ver como un cortecito acá justo debajo de la nalga, y eso hace que me dé un efecto levanta cola. ¿Por qué? Porque hace como compresión en esta zona y realza. ¿En qué casos no es ideal eso o no se recomienda? Si yo no quiero un efecto levanta cola que se vea bastante, sino que quiero algo más natural, la banda no. Y si tengo un bibiel, la banda no es ideal porque me va a generar compresión en esa zona y probablemente en toda esta parte de la faja, en esta zona cuando se hace un bibiel, un postoperatorio, ahí hay grasita y no la podemos tocar, no le podemos generar compresión a un bibiel. Entonces, ¿cuál sería la cola ideal para eso? Este tipo de cola. ¿Por qué hago tanto énfasis en un bibiel o no? Porque muchas personas que se operan buscan una faja o necesitan una faja para estilizar, para ayudar a la retención de líquido, para todo eso. Y ese es uno de los procedimientos más comunes a la hora de elegir una faja. El bibiel es un procedimiento muy común, y la lipo también, o la abdominoplastia. Entonces, ¿qué debo mirar yo? Si me están preguntando para un postoperatorio, una cola de nylon cómoda, que no tenga faja de realce, que no tenga banda de realce acá abajo y que sea un material súper cómodo. Y zipper frontal es esta que está por acá. Esta, no, esa creo que es esta. Sí, la beige, no, esa. No sé. Sí, bueno, vamos a. Esta es una. Por aquí teníamos una preguntita de una referencia de zipper frontal
tenemos esta que es una Sunrise 095, que es la de espalda strapless, zipper frontal y cola en nylon. Esta es Sunrise 095. Y tenemos esta otra que también es de zipper frontal, esta negrita que trae. Esta también es zipper frontal, pero tiene espalda media. Es casi que la misma referencia, pero la diferencia es la espalda, es Sunrise 096. Son referencias súper bonitas, cola de nylon igual, zipper en la entrepierna y espalda media. Tiras removibles, las tiras son completamente removibles y son muy fáciles de disimular. ¿Qué otra parte tenemos de la faja? La entrepierna. La entrepierna es una parte muy importante. ¿Cuál es la entrepierna entre las más cómodas? La de zipper. La de zipper hemos visto que es como de las entrepiernas súper cómodas, que viene como así, ¿verdad? Me brinda bastante espacio, me mantiene la cola todavía cerradita y no se mueve de lugar ni nada. Esta referencia tiene zipper perineal. También tenemos este otro sistema de tanga o de entrepierna, que sería la de Mariae, que viene como con una tanguita que ella cierra acá en la espalda. Mira, es totalmente removible, entonces es súper fácil para ir al baño, súper cómoda y pues se ajusta bastante bien. ¿Cuál es la otra? La de tenemos esta otra que viene como con una telita, una capita de tela semicubierta que solamente toca moverla y se vuelve y se ajusta al sitio. Entonces, esta generalmente lo conseguimos en Sunrise, este sistema de entrepierna. Y por último tenemos el sistema de piernas, el sistema de entrepierna que es totalmente abierto, que es solo un huequito, pues está en ese. Y tenemos el sistema de entrepierna que es solo un huequito, una abertura, que también es cómodo. Este se podría usar, se puede recomendar que se use con panties, puede ser la panty por fuera, para que no sea incómodo, para que no sea difícil de poner. Y si por ejemplo, sí, para uso diario, yo recomendaría como usar la panty por fuera de la faja. Tenemos también que otro sistema de piernas, manejamos pierna tipo panty, manejamos el largo de la pierna tipo panty, tipo tanga, corta, que es a media pierna, el que es hasta la rodilla y la larga. Entonces se las voy a ir mostrando poquito a poco, ya va, denme un momentico, ya se las voy mostrando. Por aquí había una tipo panties, esa. Esta, por ejemplo, tipo panty encontramos así y encontramos sin el encaje también. Generalmente las que vienen de la pierna hacia arriba tienen esta bandita de silicón, ¿verdad? Que esto ayuda a que no se muevan, no se rueden, no se desacomoden de su sitio, se mantengan siempre en su sitio. Entonces tenemos esta tipo panty, tenemos esta tipo chorcito. Estas que son más tipo short, que son como un short cortico. Tenemos también a media pierna. Media pierna como la 086, que es la que tiene bra. Sí, esa. Tenemos también a media pierna, que llega como chorcito a media pierna o arriba de la pierna, dependiendo de la altura de la persona. Tenemos también una que llega hasta la rodilla y la pierna larga, que ya sí es más como esta. Esta sería de pierna larga. Generalmente estas no tienen banda siliconada y a quienes no se les recomiendan tanto este tipo de pierna, a personas muy delgadas que probablemente le vaya a quedar muy suelta, o personas que estén en lugares muy calientes,
¿A quién sí se le recomienda? A personas que se hayan hecho procedimientos en las piernas, lipo en las piernas, personas que quieran moldear o estilizar las piernas también, personas que tengan las piernas muy gruesitas o tipo pera, es ideal que usen piernas de la mitad hacia abajo. O sea, pierna larguita. Para las personas de pierna gruesa, lo ideal son piernas larguitas. Desde el muslo, preferiblemente como desde aquí hacia abajo. Pierna gruesita. Tenemos esta pregunta. Si tiene la tanga, la abertura es más fácil para ir al baño. Sí, sí es fácil para ir al baño. ¿Por qué? Porque solamente movemos esto, que se puede desconectar de la parte de atrás, vamos al baño y luego la volvemos y la colocamos súper fácil. Después de hacerse algo quirúrgico, ¿los cuántos días puede uno usar la faja de alta compresión? Generalmente después de por ahí, dependiendo del procedimiento que te hayas realizado, es el tiempo de espera, pero nosotros manejamos como un tiempo general, suponiendo que toda la cirugía salió bien, suponiendo que estás bien y que no fue un procedimiento, depende siempre de qué tan invasivo fue el procedimiento, pero por ejemplo si todo fue bien, si fue una lipo, si fue algo no tan grave, 20 días más o menos, un mes podría ser lo ideal como para empezar a usar prendas de alta compresión. Ojo, alta compresión que no lleven ningún tipo de látex. Pero ya eso es como un tema de materiales, como otro tema que es bastante amplio también y que nos gustaría en algún momento volver a conversar, que serían los tipos de materiales de las referencias. Nosotros manejamos referencias en PowerNet, en Triconet, en látex, microfibra, muchos materiales, que también es muy importante a la hora de elegir una faja de postoperatorio sobre todo. Deseo saber cómo empezar a vender con usted. Escríbenos por privado. Si quieres vender, si estás interesada, escríbenos por favor por privado y te mandamos como toda la información. Si quieren saber sobre algún tema en específico o tienen algunas sugerencias de qué quieren que hablemos o qué quieren que les enseñemos, nos pueden dejar como pregunta o nos escriben al directo, mira, habla sobre este tema y con todo el gusto le vamos a explicar lo que ustedes quieran saber. ¿Qué faja? Por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué faja se recomienda para personas que se le hacen rollitos debajo de las axilas? Fajas que tenga. Puede ser, si sientes que es muy incómodo y tienes la disponibilidad, pudiera ser faja de manguita, que te da una cobertura total y te cubre bastante. Si no, coberturas de espalda alta, esas fajas de cobertura de espalda alta, que creo que ya te la voy a mostrar, la que tiene brazo. Cualquier faja que sea de cobertura de espalda alta o media. ¿Por qué? Porque cubre toda esta zona. Toda la zona de acá necesitamos. Si se me hacen rollitos acá, yo necesito una faja que me dé una cobertura de espalda y que tenga preferiblemente la tirita gruesa. Tenga o no tenga bra, pero por ejemplo, este tipo de prendas, así como esta que es Sunrise 086, que tiene bra incluido, es una buena opción para los rollitos en la axila. ¿Por qué? Porque me da una cobertura completa, no me lastima, no me deja que se me haga ningún corte. ¿A qué faja no te recomiendo? Tipo straple, porque te puede sacar rollitos, o de la tira muy, muy delgada, para que no se te clave, porque si tienes la tira muy delgada, se clava acá, entonces hace que salga rollito. Lo ideal es una tira más gruesita, que me dé más cobertura. Coger una faja si la persona en pantalón es L y es blusa S. Muy interesante esa pregunta, porque nosotros manejamos algunas referencias que vienen así, que vienen por ejemplo para ese tipo de cuerpo. No todas las fajas son para todos los cuerpos, pero sí hay fajas que tienes que buscar
que sea una faja, por ejemplo, preferiblemente de cobertura media, que te dé bastante espacio en cola, preferiblemente nylon, que sea de ganchos, por ejemplo, de ganchos frontales, que te permiten ajustar bastante la compresión y te da bastante compresión en torso, pero te da bastante espacio en cadera. O hay referencias que ya son específicas para eso, por ejemplo, como las Bling, tenemos las Marielas FQ, tenemos las RA, que te dan bastante la silueta bien chiquita en el torso y te da bastante espacio para cadera y piernas, de forma que no te vaya a lastimar las piernas. Entonces tenemos algunas referencias. Lo ideal es que busques una referencia que preferiblemente sea de broches frontales y que te dé bastante espacio en cola. Generalmente ellas dicen como... ¿Cómo puedo identificar esa faja? En el listing, en donde las estés mirando, ellas dicen que son para cuerpo tipo pera, o para muslos gruesos, o bastante compresión en torso. Generalmente dicen algo como eso.